Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions. En esta ocasión vamos a empezar con mi cuenta principal. Ya vieron que aquí hice Oro 3 con la Liga MX. Está el resumen ahí en el canal para que lo vayan a ver. No me fue tan bien, la verdad. Tuve muchísimas conexiones. Después de esta cuenta vamos a abrir la de Edu, a ver cómo le fue a él. Pero pues vamos a empezar con la de nosotros. Kovacic, Junior Moraes, vamos a coger a Junior Moraes por media porque Kovacic igual no lo voy a utilizar y es barato. Bueno, Gignac haciéndole honor a la Liga MX y Luis Alberto media 97 no está mal, pero en general bastantes más player picks. Vamos a los sobres y si no nos vemos a la cuenta de Edu, que ojalá él tenga suerte. Último sobre, gente, de mi cuenta principal, vamos a ver si nos toca algo, es un sobre de 50.000. Pueden venir cosas interesantes, puede venir basura, que es lo que siempre sale. Por lo menos espero que sea un caminante. Creo que sí es caminante, brilla bastante. Stots. Ok, ahorita pueden salir muchísimas cartas, así que no hay que emocionarse. Italiano, ya vamos mal. MC italiano. Uf, Verratti. Verratti es barato. Es barato, por lo menos tiene media 95. Vamos a ver si detrás viene algo más. No creo que pueda salir mucho. Pero otro Tots, aunque sea de los baratos, yo lo firmo. Verratti y Fernandinho en el mismo sobre. ¿Qué es esto? Sobrazo, sobrazo, gente. No me lo van a negar. Sobrazo, sobrazo en HD. Y transferibles. Ok, no creo que valgan mucho ya, pero... ¡Ojito! 70.000 monedas, sus 150.000 sacamos, ¿no? Así es, sus 150.000, 160.000. Y pues bueno, gente, vamos a la cuenta de Edu a ver si él tiene la misma suerte. Bueno, ya estamos en la cuenta de Edu. Vamos a ver si nos toca algo en su cuenta. Hizo Oro 3 igual que nosotros, así que son igual dos player picks. Pueden venir tots interesantes, ya saben que son full tots. El tema es que la mayoría, vean, aquí Vizca. Vamos a cogerle lo mejor Vizca. Y vamos al otro player pick, a ver si aquí toca algo mejor. Ter Stegen. Ter Stegen no está mal, ¿eh? Para lo que sale, Ter Stegen está muy, muy bien. Y vamos a ver sus sobres, a ver si nos toca algo. Este sobre puede ser interesante. Vamos a ver, es caminante, caminante Tots, ese color es de Tots. Eslovaco, delantero, ¿quién es? Ilicic. Bueno, Ilicic, no sé si sea transferible o intransferible. Ojito que si es transferible. Por lo menos va a estar bien porque es un media 96. Igual para SBC un media 96. Y puede venir algo detrás, esto es un mega pack. Puede venir algo interesante detrás. No, bueno, no. Pacheco, bueno, es intransferible. Pero para los SBCs que sacaron ahorita no está mal. Último sobre, gente, de la cuenta de Edu. Con este sobre nos despedimos. Así que déjenme su like. Comenten y suscríbanse para estar viendo más videos. No olviden en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en mi descripción. Que me apoyaría muchísimo. Y me apoyaría muchísimo dejándome un like. Díganme ustedes qué les salen recompensas. Vamos a ver qué tal nos va este sobrecito. En mi cuenta nos fue realmente bien porque nos sacamos dos tots. Y en esta un Ilicic que no está mal. Y vamos a ver si en este sobre sacamos algo más. Panel. Panel ya a estas alturas. Ya saben que para mí me parece que ahorita un panel es F. Tadic. Por algo se venderá ahorita que están cargas medias altas. Ha de costar como 10.000. Pero comparación de lo que nos salió nosotros, medio F. Aunque hoy le salió Ter Stegen, ¿eh? No está mal Ter Stegen. Pero bueno, gente, gracias por ver este video y hasta la próxima. We'll be right back.